croeso i gwers pedwar de o Dromys de Gales. Marian dwi, heddiw, dydd Mawrth, y chweched o Hydref 2020. Y chweched o Hydref 2020. Croeso, sut ydach chi heddiw? Dach chi'n iawn? Da iawn. Cyfieithwch, traduzcan. Cyfieithwch. Fui al trabajo. Eshi i'r gwaith. Fui a la oficina. Eshi i'r swyddfa. Fui al hospital. Eshi i'r ysbyty. Bi a tu hermano. Welishi dy frawd. Bi a tu padre. Welishi dy dad. Da iawn. Cómo sería te vi? A vos, te vi? Welishi ti. Da iawn. Ok, estábamos usando la palabra porema, no, este mañana, porema. Ese ma viene de la palabra ama, este, esa cosa acá, ama. Y lo usamos como ma, a veces, porema, o como ama, uithnos ama, esta semana, uithnos ama. Ok, so tenemos porema. Pnawn ma, este tarde, pnawn ma, yeah. Wythnos yma, este semana, wythnos yma, como era fin de semana? Pen wythnos, este fin de semana, pen wythnos yma, pen wythnos yma, yeah. Ese ma o yma podemos usar con objetos también. Por ejemplo, y ffôn ma. Yeah, y ffôn ma. Este selw. Y cwrw ma. Yeah, y cwrw ma. Este cerveza. Wyt ti'n hoffi y cwrw ma? Ydw, dwi'n hoffi y cwrw ma. O, wff, y gwaith ma. Este trabajo. Y gwaith ma. Entonces, cuando nombramos algo, podemos usar ma o yma para decir este cosa. Ok, vamos a usar wythnos yma, esta semana, en algunas preguntas. Ok, vamos a volver al al pasado. Eshi a welishi. Pero en la forma pregunta en la segunda persona. Ok, si yo quiero preguntar a vos. Si fuiste a algún lado y si viste algo, ¿ok? Para preguntar, ¿fuiste a? Tenin dweud en Gymraeg, ¿esti ir? ¿Ok? ¿Esti ir? Por ejemplo, ¿esti ir tavern? ¿Ok? ¿Esti ir tavern? ¿Aquí? Esti ir tavern. Fuiste a la taberna. Yeah. Esti ir tavern. Igual que antes. Do. Nada. Ok. Esti ir tavern. Do. Nada. Esti ir gwaith. Wythnos yma. Do. Nada. Esti ir ysbyty. Wythnos yma. Do. Nada. Esti i'r siop wythnos yma? Do. Nada. Yeah. Esti i'r. Pregúntame a mi si fui al trabajo esta semana. Est
ti i'r gwaith wythnos yma? Do. Do, es i i'r gwaith. Pregúntame si fui al hospital. Es ti i'r ysbyty? Naddo. Naddo. Es i ddim i'r ysbyty. Pregúntame si fui al parque. Es ti i'r parc wythnos yma? Do. Do, es i i'r parc. Y pregúntame si fui a la taberna. Es ti i'r dafarn wythnos yma? Naddo. Es i ddim i'r dafarn wythnos yma. Ok. So, es ti. La pregunta es ti i'r fuiste a fuiste a la. Ok. Vimos ayer, y antes ayer también, el Welish, para hacer la pregunta con Welishi, Welishi, vi, yo vi, Welishi, la pregunta sería, ¿viste? Welisti, 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 ¿aquí? Welisti, por ejemplo, ¿Welisti dy fam wythnos yma? Do. Nada. Yeah. ¿Welisti dy chwaer wythnos yma? Do. Nada. Yeah. Pregúntenme si vi mi hermano. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Welisti dy frawd wythnos yma? Nada. Pregúntenme si vi mi padre. ¿Welisti dy dad wythnos yma? Nada. Esto es muy triste. Cambiamos. Voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Welisti dy fam wythnos yma? Do o nada te. ¿Welisti dy frawd wythnos yma? Do o nada te. ¿Welisti dy ffrind wythnos yma? Do o nada te. Vamos a añadir más palabras de la familia. Una familia en Gymraeg, teulu. Teulu. Ok? Teulu. Dy deulu. Tu familia. Dy deulu. Yeah? Dy deulu. ¿A chi? Dy deulu. Lo colocamos en la pregunta. ¿Welisti dy deulu wythnos yma? Do o nada. Yeah? ¿Welisti dy deulu wythnos yma? Ok. Niños, hijos. Plant, 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 de blant, de blant, tus hijos, de blant, de blant, ¿aquí? De blant, está bien. Colocamos de blant en la pregunta. ¿Welisti de blant wythnos yma? ¿Welisti de blant wythnos yma? ¿Aquí? ¿Welisti dy blant wythnos yma? Do o nada. Yeah. Y una más. Rieni. Rieni. Padres. Rieni. Rieni. ¿A chi? Rieni. Ok. O dy rieni. Dy rieni. Dy rieni. ¿A chi? Terieni, tus padres. Terieni. Colocamos terieni en la pregunta. ¿Viste tus padres? ¿Welisti terieni wythnos yma? ¿Welisti terieni wythnos yma? ¿Aje? ¿Welisti terieni wythnos yma? Do o nada. Da iawn. Gwych, da iawn. Diolch yn fawr. Yfory,
'Dyn ni'n dysgu mwy. Hwyl am y tro. Ta-ta. Tan yfory.